Me alegras el día. Me siento fantástico. Concertar citas es una actividad fundamental para el crecimiento de tu negocio. Ya definiste tu porqué y escribiste tu lista con más de 200 nombres. Ya sabes que debes practicar y desarrollar las 14 habilidades personales que solo tú puedes desarrollar. Tengo la certeza que ya dominas algunas. Ahora tendrás que armonizarlas. Concertar citas te lleva a la acción. Dependiendo de la calidad del saber concertar citas, serán tus resultados. Inicia a concertar citas en un principio con tus familiares y amigos más cercanos. Escribe en tu diario el resultado, lo que fue atinado decir y lo que creas no fue lo más efectivo. Consulta con tu mentor o con personas de tu equipo, con máximo 2 rangos más que tú. Te voy a mostrar los pasos que debes seguir en orden. No dejes de lado ninguno. Si algo le cambias a la receta, te dará un resultado inesperado. Apóyate de las plantillas que hay para ti. Imprímelas y utilízalas. La comunicación con las personas de tu lista debe ser directa y personal. No utilices WhatsApp. Favor. Tu lista es tu bien más preciado. Le debes dar especial atención a cada persona. Este negocio es de persona a persona, de cara a cara, del contacto cálido y amable. Al hacerlo, estableces un sentimiento de confianza. Es necesario para tener éxito, para que acepten tener una cita contigo. Realiza citas telefónicas o por Zoom, evitando hacerlo de forma masiva. Hazlo persona por persona. Merecen todo tu respeto y consideración. Prepárate mentalmente. Recuerda tu porqué. Concéntrate en hacer llamadas telefónicas. Dale un espacio y tiempo. Utiliza una agenda. Dale tiempo de calidad. Es una actividad crítica y resolutoria para dar resultados. No te distraigas. Hazlo bien, da resultados. Establece un tiempo de 30 minutos de absoluta concentración. No hagas nada más. Objetivo, tener una cita. No adelantes información. Piensa que invitarás a tu amiga a ver una película y cuando te pregunta de qué se trata, se lo cuentas. O peor aún, cuentas el final. ¿Qué pasará? Ya le quitaste todo el interés para ir a ver la película. El único objetivo es obtener una cita para conversar frente a frente. Sé entusiasta, piensa en tu porqué, para que tu posible prospecto vea brillo en tus ojos, que se note que estás en camino de hacer algo magnífico. Si no te sientes súper feliz, no llames. Sin energía, las personas no te darán la cita, porque les causa temor tu falta de energía. Imagínate regresando de las vacaciones más maravillosas de tu vida. ¿Con qué entusiasmo le platicas de tu viaje a tu mejor amiga? Seguramente con un enorme entusiasmo. Los prospectos se basan para aceptar la cita por el nivel de tu entusiasmo, más que por lo que digas. Te sugiero, antes de comenzar, te pares en posición de heroína, con las manos en tus caderas, viendo ligeramente hacia arriba, hombros atrás, como Wonder Woman, y repite 3 veces, cada vez con más fuerza. Me siento hermosa y poderosa. Te menciono algunas otras palabras para que tú elijas. Me siento espectacular, me siento fantástica, me siento prodigiosa. Piensa en tu porqué y empieza con las llamadas. No expliques por teléfono, no des adelantos de información. Ejemplos de invitaciones para concertar citas. Invitación basada en productos. Hola Ana, estoy comprando unos productos de muy buena calidad, de origen brasileño, al 60% de su valor de catálogo. Y sabes, me los envían hasta mi casa por 85 pesos. Me interesa explicarte cómo funciona porque sé que a ti te gusta ahorrar. ¿Cómo andas de tiempo, el jueves o el martes? Nos va a llevar unos 40 minutos. Lo podemos hacer por Zoom. Hola Eva, estoy participando en un club de ventas, donde un especialista presenta los productos a las personas que yo invito.
Es todo un espectáculo la presentación. Y gano el 50% de cada venta. ¿Cómo andas de tiempo, el jueves o el martes? Nos va a llevar unos minutos. Lo podemos hacer por Zoom. Hola, Marco. Necesito compartir contigo el inicio de mi negocio. Lo considero sensacional. La cita es por Zoom el jueves a las 6 de la tarde. Un gran amigo va a presentar los productos y para mí, recibir tu opinión merece de mi parte todo respeto y consideración. Reforzará por mucho mi visión del negocio. Dime que puedo contar con tu opinión. Invitación basada en negocio. Hola, Silvia. No sé si te he mencionado a qué me dedico. Soy distribuidor autorizado de una compañía de comercio electrónico, la más grande de Brasil. Son fabricantes de cientos de productos para el bienestar y la salud, con presencia en más de 8 países. Mi función consiste en mejorar tu nivel de vida con productos de excelente calidad para la vida diaria. Yo no vendo los productos, utilizo esta compañía como plataforma para informar a madres de familia cómo proteger a sus seres queridos ahorrando. Quiero invitarte a vernos por Zoom para que conozcas cómo puedes proteger a tus seres queridos. Invitación basada en oportunidad. Luis, fíjate que tengo un ingreso adicional de un negocio por internet en el que no necesitas inversión. Lo desarrollo desde mi hogar y así no me expongo. Es muy sencillo y nada de otro mundo. Creo que a ti también te podría ayudar. ¿Cómo estás de tiempo el martes o el jueves? Nos llevará 40 minutos. Lo haremos por Zoom. Invitación basada en oportunidad. ¿Estarías dispuesta a conocer un concepto multinivel que, si así lo quieres, puedes comprar con 40% de descuento para consumir o para revender? Sin obligaciones, comprarás cuando necesites. ¿Cómo estás de tiempo este jueves o martes? Nos llevará 40 minutos. Lo haremos por Zoom. Invitación de negocios. Hola, Ernesto. Te llamo porque quiero platicar contigo de algo que estoy seguro te va a interesar. Acabo de invertir en una distribución de una compañía de comercio electrónico, fabricante de cientos de productos para el bienestar. Además, me pagan por abrir cuentas de clientes. Esta empresa es uno de los comerciantes más grandes de Brasil. La compañía nos paga excelentes comisiones por ayudarles a conseguir clientes, que cada vez que ellos compran en la tienda virtual, yo gano una comisión y también me pagan por formar equipos de promotores. Estamos teniendo un gran crecimiento en México y estoy seguro que esta sería de gran ayuda económica para tu familia. Te invito a platicar por Zoom para mostrarte cómo funciona. Siéntete orgullosa de tu compañía y de los ingresos que se obtienen. Tu prospecto lo debes sentir al momento de solicitarle una cita. No adelantes nada, ya que si a tu prospecto ya le hablaron de tu compañía, perderás la oportunidad de explicarle en forma profesional y con un lenguaje empresarial de qué se trata el negocio. Afortunadamente, no hay muchos profesionales de multinivel y el que ellos lo hagan mal es una bendición, ya que después de escucharte a ti presentar la oportunidad, escucharás con frecuencia: ah, no me lo habían explicado tan bien como tú, quiero afiliarme a tu proyecto. De tu parte, conocerás a tu empresa de la manera correcta y efectiva, teniendo la información precisa. Estoy seguro que tomarán la mejor decisión. Concreta muchas citas. Esta actividad es crucial y es donde inicias tu crecimiento como líder y te permite observar en tu equipo quien también concrete muchas citas. Sabrás que se inicia también como líder. Quien lo hace es garantía de ser un líder. Tu negocio tendrá un crecimiento explosivo. Tú decides cuántas llamadas al día vas a hacer. Es tu negocio. Elimina de tu mente las excusas para no hacerlo. Márcate un reto de hacer al menos una llamada al día, a pesar de cualquier situación adversa. Mírate en un espejo. Vas a ver a la persona que te llevará al éxito rotundo. Recuerda que si tú no haces las citas, nadie las va a hacer por ti. Descarga, por favor, las plantillas y el ebook que tengo para ti. Imprímelo y aplícalo. Si piensas no aplicarlo, no gastes en imprimirlo.
mi compromiso contigo no termina hoy. Tu compromiso contigo misma comienza hoy. Recuerda, las respuestas están dentro de ti.